Bueno, con Marce de nuevo vamos a hablar de numerología. Hola, Marce. ¿Cómo estás, Caro? Qué alegría encontrarnos nuevamente. Divino, me encanta. Y hoy con un tema apasionante. Sí, sí. El tema de hoy, ingeniería numérica para empresas. Porque, me encanta. Viste, Caro, que los nombres para la numerología, no solamente nosotros hablamos de números, sino que también los nombres, detrás de cada letra, hay un valor numérico. Es bastante fácil, nosotros utilizamos una tabla que se llama alfanumérica, pero si tú pensás, la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3, y no es más que eso. El y así valor vamos haciendo nosotros, el alfabeto. Así vamos haciendo todo el alfabeto. Entonces, tú tienes la posibilidad, no solamente de saber, sumando cada una de las letritas de tu nombre, la energía que tú tenés y la energía que tú emanás, sino que también lo podemos hacer con las empresas. Y qué importante que es hacerlo con las empresas. Y te paso a explicar, porque cuando nosotros hacemos numerología de empresas, nos fijamos en varios temas. En primer lugar, la empresa generalmente tiene una razón social que es diferente a su nombre fantasía. Es digamos. Cierto. El nombre de la empresa en el que nosotros todos nos referimos a una empresa, Coca-Cola, ponele, o Pepsi-Cola, no sé, cualquiera. Pero detrás de ese nombre hay un nombre por el cual se inscribió que quizás no sea el mismo. Entonces ahí ya tenemos dos nombres. El nombre fantasía, que es el que todos conocemos y es el que más potencia va a tener porque es el que está en boca de todos. Claro, es el visible. Y entonces es el visible y es la energía que proyecta la empresa hacia el mundo. Pero también está, por ejemplo, hablando de números, está el número de RUT, que viene a ser la identificación fiscal de la empresa. Ese Bien. Número también es importante. Otra cosa importantísima es la fecha de constitución de la empresa, cuando se firmaron los papeles. Bien. ¿Qué día se firmaron esos papeles? Porque no es cualquier día. Para comenzar una empresa, no se puede comenzar nunca con algo que dé 9. Porque 9, el número 9 es un número de fines de ciclo. Claro. Entonces tú no vas a querer iniciar nada con un fin de ciclo. Después también, yendo bien exhaustivo a lo que puede llegar a ser un estudio numerológico de una empresa. Fíjate que hay empleados, hay departamentos, y los empleados están trabajando en un departamento. A ver, el departamento contable, el departamento de marketing, el departamento de ventas. ¿Quiénes son esos empleados? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuáles son sus números? ¿Son los más idóneos para estar en ese puesto? Correcto. Uno igual no va a estar sacando a nadie ni poniendo a nadie, pero sabiendo la información de tus empleados, tú podés de alguna manera poder dirigir estratégicamente qué tareas le das a otro. Todo esto por el funcionamiento interno. Perfecto. Y otra cosa importantísima son los fundadores, los socios fundadores. Porque puedes tener un socio fundador que sea un 2 y un socio fundador que es un 1. Esa es la combinación perfecta. Mira, porque, qué bien. Pero claro, porque fíjate que el uno va a tener las ideas, va a tener el empuje, va a tener esa cosa ejecutiva de ir adelante con todo. Pero necesita solidez, necesita una contención, necesita que alguien ponga las cosas en orden. Y ese es el dos. Entonces, si dos socios fundadores, uno puede saber qué números son, ellos también en la forma de trabajo del día a día van a saber cómo administrar y cómo repartirse las tareas. Excelente. Entonces, ¿viste que está buenísimo? Muy bueno. Después, mira, por ejemplo, para terminar, te voy a decir cosas que uno sabe ya. Que, por ejemplo, sectores del mercado, ¿no?
Si es de asesoría profesional, producción de conocimiento, son siete. El 7 es un número que tiene que estar en el nombre de la empresa. Mira. Si es marketing, el 3, el 5 y el 9. Si es de la industria alimenticia, el 4 y el 6. Si es de la construcción, el 22, el 4 y el 8. Si es hotelería, turismo, estas cosas que nos hacen pasar bien, es el 3 y el 5. Y a veces he tenido, te digo, Caro, he tenido consultas de emprendedores que no están formalmente, pero son emprendedores, tienen un producto a menor escala y ellos también quieren ponerle un nombre que sea factible de tener éxito. Por ejemplo, una persona que hacía unas tortas japonesas que llamaba Kofuku, la empresa. Entonces, y Kofuku daba 6. Y 6 es el hogar, es la nutrición, es el amor. Entonces le venía perfecto ese 6 para Qué esa bueno. empresa. Me y encanta. Entonces así, claro, entonces podemos ser exhaustivos y podemos indagar cada vez más y podemos... Y tenemos herramientas que nos facilitan justamente el porvenir, ¿no? Exacto, los años personales, porque las empresas también tienen años personales. Entonces, como cualquier ser humano, años para iniciar, años para contemplar, años para diferentes desafíos, cosas, claro, desafíos, años para expandirse, años para quedarse, perfecto. Para todo, claro, como un ser humano. Y la numerología nos guía también. Nos guía también en ese sentido. Maravilloso. Así que bueno, les quería dejar eso como para que sus mentes volaran y vieran de que en todo podemos usar la numerología. Fantástico, fantástico. Me encanta, Marce, me encanta. Es un placer hablar contigo y conocer más de este maravilloso mundo de la numerología. Te agradezco mucho y nos estamos viendo también en el próximo programa. Gracias a vos, Caro. Te mando un beso enorme y a todos. Beso grandote para vos. ¿Cómo están todos? Hoy tengo una alegría inmensa en poder conversar con Leonardo Sande. Él es doctor diplomado en obesidad. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Muchas gracias. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Programa Placer. Que sigo cuando estamos el fin de semana. Qué en bueno. Maldonado, departamento que quiero mucho. Me alegro. Y bueno, un gusto. Hoy estamos acá para hablar de obesidad, de esos temas que a veces, llegado el verano, parecen salir a la luz, pero no es un tema que tiene una temporada, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, ¿se puede considerar una enfermedad, es una condición? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo tratás tú? Bien, bueno, bien dijiste, la gente se acuerda de la obesidad, del sobrepeso en verano, pero esto va mucho más allá que un problema de estética. Entiendo que existen detractores del concepto obesidad de enfermedad, pero bueno, desde hace mucho tiempo, más no tanto, hace 40 años, un poco más de 40 años, que la OMS define a la obesidad como una enfermedad. Pero esta definición de la OMS básicamente es por el aumento creciente. Yo siempre digo que la humanidad no presentó siempre estos niveles tan elevados de sobrepeso y obesidad. De hecho, yo lo he vivido en tres etapas. Uh-huh. Una etapa donde prácticamente no era un problema, la población no presentaba obesidad. Una etapa donde sí se define por la OMS como una enfermedad con ciertas características y con una visión quizás al inicio muy biologicista, y una etapa actual donde entendemos este problema de salud, llamémoslo enfermedad, uh-huh. Yo digo más que nada que es un fenómeno social. Bien. Que tiene varios aspectos, ¿no? Es cierto, sí. ¿Y cuáles son esos factores que hacen entonces que una persona pese más dependiendo de su edad, o que además incorporando estos aspectos sociales como que hacen que se facilite ese sobrepeso? Exacto. Cuando un fenómeno de salud es tan frecuente, imagínate que actualmente en Estados Unidos entre sobrepeso y obesidad, que eso se define por el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla, llega a más del 70%. Uruguay tenemos niveles de sobrepeso y obesidad por encima del 60%, de los cuales 25-28% cumple con los criterios de obesidad. Siempre tiene varios factores. El primero siempre es genético-metabólico. Hay un grupo de personas que todos queremos ser esos delgados genéticos que no importa lo que coman, nunca aumentan de peso. También un grupo de la población que le cuesta más descender de peso.
Entonces siempre hay un componente genético que te hace mayor o menor predisposición a aumentar de peso. Hay enfermedades metabólicas, hay enfermedades que claramente están relacionadas con el peso, como un hipotiroidismo mal controlado, una resistencia a la insulina marcada, algunos síndromes genéticos que son menos frecuentes. Después siempre tiene aspectos psicológicos. Sin duda. La obesidad y el sobrepeso siempre tiene aspectos psicológicos y entender cómo se relacionan las personas con la comida. El otro día en una entrevista muy linda puse un ejemplo. Digo, seguramente si yo cualquiera de la audiencia le digo, sos hipertenso o tenés una función cardíaca disminuida y tenés que tomar cierta medicación para controlarlo, seguramente no la dejen de tomar. Pero sin embargo, sabiendo que pueden aumentar de peso, igual repiten un patrón de alimentación más allá de las consecuencias. Entender esa relación de las personas con la comida, de qué lugar comen, si de la ansiedad, el estrés, la angustia, es vital. El acompañamiento psicológico entonces es fundamental. Y después siempre es un fenómeno social. El ser humano, por más que seamos muy evolucionados mentalmente, no dejamos de ser animales y tenemos un metabolismo ahorrador. Está diseñado para, si comemos en exceso, almacenamos en grasa. Exacto. Y si comemos poco, enseguida nuestro metabolismo se alentece. ¿No? Pero si ese metabolismo ahorrador lo sometemos en una sociedad con muchísima comida de baja calidad, hipercalórica y un sedentarismo casi obligatorio. Yo mi trabajo prácticamente no me muevo, estoy todo el día sentado. Claro. Está claramente que hacerse la sociedad... Hacerse la pauta entonces para tener un momento de actividad o... Es casi obligatorio, digo bien. Yo. Es casi entonces, obligatorio moverse. ¿Cuáles son esos pilares que deben de tenerse para una estrategia para abordar justamente el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso? Bueno, como es un problema que tiene varios factores, el abordaje también tiene que ser transdisciplinario. Siempre se comienza por una evaluación médica que pesquise ese tipo de enfermedades que puede estar relacionada con el peso o inclusive, porque a veces el sobrepeso tiene consecuencias en el colesterol, diabetes, hipertensión y también hay que manejar esos factores médicos. Siempre tiene que tener obviamente un plan diseñado para cada persona, eso es fundamental. Personalizado. Personalizado, las dietas de molde no existen, no sirven. La profesora Kahn siempre dice, las dietas engordan. Exacto. Tarde o temprano, las dietas engordan. Te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una dieta y un plan de alimentación entonces? La dieta es una estructura estricta. Hola, Caro, sé la dieta tal. Matate haciendo esto, eso no contempla individualidades, ni gustos, ni horarios, ni nada. Un plan de alimentación se diseña en un intercambio entre el médico y el paciente. Bueno, ¿qué horario comes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué podés pautar? ¿Qué no? Bien. La diferencia fundamental es que como los aspectos genéticos y metabólicos del peso no se van a modificar, nosotros necesitamos construir un estilo de alimentación que le perdure. Porque y que si sea no va a duradero repetir, a largo plazo. Que sea duradero a largo plazo. Fantástico. Y bueno, y después, siempre obviamente, el apoyo psicológico es fundamental, el apoyo con las nutricionistas y los entrenadores que acompañan este proceso con la actividad física. Fabuloso. Bueno, entonces los invitamos a todos a pasar por la clínica del doctor Leonardo Sande. Vamos a seguir igual en otra oportunidad para poder ampliar más información. Yo te agradezco, Leo. Y te propongo vernos nuevamente para seguir hablando de este tema tan apasionante que es el abordaje médico del sobrepeso y la obesidad. Bueno, encantado de regresar al programa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Y llegamos al final del programa, pero antes no dejes de ir a Tommy Bistro. Es un lugar fantástico que queda ahí prácticamente en la entrada de Punta del Este. Van a ver varias fiestas temáticas en diferentes días. Así que anda a Tommy Bistro. Por supuesto, Masculán, tenelo presente en la temporada de verano, que es muy importante. Y no dejes de tomar colágeno, porque es sumamente importante para las articulaciones. Pantay, gracias por el outfit. Y Biscayne con el cabello, que me lo cuida en esta temporada que... No sabes cómo se reseca con el mar, pero ellos tienen un tratamiento fantástico para tener el cabello suave y que brille. Un beso y nos volvemos a encontrar ahora sí, como todas las semanas, la semana que viene, Mujeres con Poder. ¡Chao!